¿Cómo están? Buenas tardes, queridos amigos, telespectadores. Aquí estamos nuevamente en nuestro bloque Verdadera Justicia. Como le hemos dicho en otras oportunidades, somos una filial de Antimafia 2000 Italia, Antimafia 2000 Argentina, Antimafia 2000 Uruguay, Antimafia 2000 Paraguay y también en México y ahora en Chile. Aquí estoy con María Cecilia Bartolín, que le saluda. Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más aquí con ustedes. Les damos las gracias por la preferencia que han tenido con nuestros videos. Le damos las gracias al Canal 8 por este espacio para poder entregarles un poquitito de noticias y temas interesantes. Bueno, queridos telespectadores, vamos a retomar un poco lo que estábamos hablando sobre el nuevo orden mundial. Es un tema al cual nosotros le damos mucha importancia. Primero, por lo peligroso que es, porque nadie se imagina el engaño en que estamos envueltos, nadie se imagina cómo nos controlan y nadie se imagina hacia dónde nos quieren llevar. Por eso que nosotros le damos mucha importancia a este tema. Habíamos hablado de un poder de 13 familias que están sobre los gobiernos del mundo y mostramos una escala de poderes, incluso hasta llegar a los presidentes que son verdaderos títeres de este poder. Habíamos empezado a hablar de la familia más importante dentro de las 13 familias, que es la familia que controla el dinero, es la familia más poderosa del mundo. Entonces, para introducir el tema nuevamente, vamos a partir con un video que nos va a situar exactamente dónde los quiero llevar o dónde los queremos llevar. Just how rich and powerful is Lord Evelyn Rothschild? Historically, the Rothschild family wealth was hidden in underground vaults. The Rothschild secret financial records were never audited and never accounted for. Their family commission biographies give the illusion that their family fortune has dwindled, but researchers estimate their wealth at close to $500 trillion, more than half the wealth of the entire world. Besides their many castles, palace mansions, wineries, racehorses, and exotic resorts, the Rothschilds bought Reuters in the 1800s. Reuters then bought the Associated Press, which selects and delivers the same news stories to the entire world, day after day. They have controlling interest in three major television networks and easily avoid media attention since they own it. Until recently, they owned and operated England's Royal Mint and continue to be the gold agent for the Bank of England, which they also direct. They control the LBMA, London Bullion Market Association, where 30 to 42 million ounces of gold worth over $11 billion are traded daily. The Rothschilds earn millions weekly just on transaction fees alone. They also fix the world price of gold on a daily basis and profit from its ups and downs. Over the centuries, the Rothschilds have amassed trillions of dollars worth of gold bullion in their subterranean vaults and have cornered the world's gold supply. They own controlling interest in the world's largest oil company, Royal Dutch Shell. They operate phony charities and offshore banking services where the wealth of the black nobility and the Vatican is hidden in secret accounts at Rothschild Swiss banks, trusts, and holding companies. Although Evelyn Rothschild looks like a harmless gray-haired old man, make no mistake about it. Rothschild and his ancestors have handpicked presidents, crashed stock markets, bankrupted nations, orchestrated wars, and sponsored the mass murder and impoverishment of millions. The wealth hoarded by this one family alone could feed, clothe, and shelter every human being on earth. How did Evelyn Rothschild become the filthy rich Grand Vizier to Queen Elizabeth II,
and godfather of the black nobility. By birth, Evelyn Rothschild is the great-great-great-grandson of Mayor Rothschild and is passing the godfathership down to David de Rothschild. Just how rich and powerful is Lord? Ahí lo más relevante de ese video es que se habla ahí de que los investigadores han estimado la fortuna de la familia Rothschild en más de 500 billones de dólares. Billones. Y aquí para tener, eso no es una cifra solamente. No podemos dejar la cifra como una cosa en el aire que no tiene ningún sentido y que entra por un oído y sale por otro. Cuando nos dicen, por ejemplo, que Bill Gates tiene una fortuna de 50 mil millones de dólares y estos señores tienen una fortuna de más de 500 billones, significa que estos señores tienen una fortuna de 10 mil Bill Gates, que no salen en la revista Forbes porque a ellos no les interesa, porque todas esas revistas las controlan ellos. Entonces, 10 mil fortunas de Bill Gates. Para que nos demos una cuenta, billones son millón de millones, no mil millones como se malusa a veces. A veces mucha gente comete el error de decir sinónimo mil millones de un billón, y no es así. Un billón es un millón de millones. Entonces, es muy importante tener claro eso, esta cifra, ¿qué significa esta cifra? Porque ¿qué nos dice esta cifra? Para que ustedes tengan una idea, el PIB de Chile, que es el flujo de sueldo y salario, que es el tamaño de la economía chilena como se mide, el presupuesto nacional, es aproximadamente 270 mil millones de dólares. El de Argentina, por ejemplo, para ir comparando, 650 mil millones de dólares. El de China, 9 billones de dólares. El de Estados Unidos, 16 billones de dólares. Estos señores, tienen más de 35 Estados Unidos en su fortuna. Es para que ustedes se hagan una idea del poder que tiene esta gente y que por supuesto no se publicita en ninguna parte porque ellos expresamente como dueños de todo no permiten que se haga. Nuestro objetivo justamente es descubrir esto porque hay un engaño detrás de esto que ustedes no se pueden imaginar y en el mismo video también se muestran las grandes contrastes que hay en este mundo, en un mundo donde hay mucha gente que, ya vamos a hablar del tema del hambre en otro programa especial, pero existen unas diferencias en este mundo tan grandes que lo hacen insostenible. No existe justicia alguna en este mundo justamente por eso. Entonces, vamos a retomar este tema porque es muy importante que ustedes conozcan la metodología de esta gente y para eso tenemos que basarnos en la historia. La historia es fundamental para conocer esto. Bueno, habíamos hablado del principio de cómo esta familia se fue armando y fue creando una dinastía. A finales del siglo XVIII vimos cómo Nathan Meyer, a los 21 años, dejaba Frankfurt para irse a Inglaterra a establecer un banco Rothschild. Ya se casa con Hannah Baring Cohen, hija de un rico comerciante. En 1810, los socios de Nathan Meyer mueren y él queda como el único dueño del banco más importante de Inglaterra, casi sin competencia. Luego de eso, Solomon Meyer va a Viena y establece también el banco M. von und Son Rothschild. En 1815, usando su control sobre el Banco de Inglaterra, reemplazan el método de enviar oro de un país a otro financieramente. Y ellos establecieron el sistema de débitos y créditos de manera de mandar órdenes de papel, que es lo que se hace actualmente en el sistema bancario. Ese mismo año se realiza entre septiembre de 1814 y junio de 1815 se realiza el Congreso de Viena. El motivo es
que tienen los Rothschild para este Congreso es crear un gobierno mundial. Como muchos de los países en Europa tenían deudas con la familia Rothschild, y ellos tenían, además, ya habían creado varios bancos centrales, por lo tanto, ostentaban y tenían bajo su control el poder económico, lo que les daba a ellos el poder total, querían aprovechar esto para presionar y poder llegar a ser hacer un gobierno mundial. Esto no se llevó a cabo porque el zar Alejandro I de Rusia, que no había aceptado un banco Rothschild en Rusia, se opuso a esto. Esto, lamentablemente, para el zar y para toda su familia y para sus futuros descendientes fue nefasto, pues Nathan, muy molesto, promete vengarse del zar y de todos sus descendientes. Y esto, 102 años después, ocurre. Ellos fundaron el movimiento bolchevique y cumplieron su promesa. Esto es asesinar al zar y a toda su familia, a pesar de que en ese momento el zar había renunciado para que hubieran elecciones libres. Pero con este movimiento bolchevique, ellos simple y sencillamente eliminaron al zar y a toda su familia, como Nathan 102 años antes había prometido. Sus nietos cumplieron su promesa. Aquí vamos a hacer una mención de un personaje que todo el mundo creo yo que conoce, Henry Kissinger, que es un fanático del gobierno mundial, hizo su tesis basado en este Congreso de Viena de 1815. ¿Qué te parece? Bueno, Henry Kissinger es el brazo derecho de este poder, es una cara visible, porque esta gente no se muestra. Es una cara visible que aparece siempre haciendo lobby, manejando, así como Rockefeller también. Están siempre hablando, intercediendo, y se les ve siempre participando en distintos eventos. Pero ellos son, él es un parlante de esta gente. Ahora este señor Kissinger, nosotros tenemos muy malos recuerdos, porque Kissinger fue uno de los, el autor intelectual del golpe militar del 73 y de todas las dictaduras de aquí de Sudamérica, del plan Cóndor y todas esas cosas. Así que es un personaje para nosotros nefasto. Sí. Antes de seguir, ¿qué te parece si vemos el segundo video que nos va a ir relacionando un poco las cosas que vamos conversando con lo que aparece en el video? El siguiente video explica cómo los magnates Rothschild podrían estar detrás del caos en el Medio Oriente. Podría apoderarse del Banco Central de la República Islámica del Irán, una de las principales razones de que Irán está en la mira de las potencias occidentales e israelíes. Mientras las tensiones se están acumulando para una guerra con Irán, vale la pena explorar el sistema bancario de Irán con respecto a Estados Unidos y sus homólogos británicos e israelíes. Algunos investigadores señalan que Irán es uno de los únicos tres países que quedan en el mundo cuyo banco central no está bajo el control de los Rothschild. Antes del 9 de septiembre, solo quedaban siete: Afganistán, Irak, Sudán, Libia, Cuba, Corea del Norte e Irán. Para el año 2003, sin embargo, Afganistán e Irak fueron tragados por el pulpo Rothschild, y en 2011 Sudán y Libia también habían desaparecido. Ahora último, en Libia, el banco Rothschild se estableció en Bengasi mientras el país estaba en guerra. El Islam prohíbe el cobro de la usura, la práctica de cobrar interés rates excesivas, irrazonables, y a menudo ilegal de los préstamos, lo cual es un problema muy importante para el sistema bancario Rothschild. Hasta que unos pocos cientos de años atrás la usura fue prohibida también en el mundo cristiano e incluso fue castigado con la muerte. Se la consideraba como explotación y esclavitud. Dado que los Rothschild se hicieron cargo del Banco de Inglaterra alrededor de 1815, se han ido ampliando su control sobre la banca de todos los países del mundo.
Su método ha sido conseguir que los políticos corruptos de un país acepten préstamos en gran escala, que nunca podrán pagar, y por lo tanto se endeudan a los poderes bancarios de Rothschild. Si un líder se niega a aceptar el préstamo, será derrocado o asesinado. Y si eso falla, las invasiones pueden seguir, y al final un Rothschild basado en la usura bancaria es establecida. Los Rothschild ejercen una influencia poderosa sobre las agencias de noticias del mundo más importantes. Mediante la repetición, las masas son engañadas para creer las historias de terror acerca de malvados villanos terroristas. Los Rothschild controlan el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal Estadounidense, el Banco Central Europeo, el Fondo Internacional Monetario, el Banco Mundial y el Banco de Pagos Internacionales. También son dueños de la mayor parte del oro del mundo, así como el London Gold Exchange, que fija el precio del oro cada día. Se dice que esta familia es propietaria además de la mitad de la riqueza del planeta, estimada por el Credit Suisse a ser 231 trillones de dólares. Esta cantidad es controlada por Evelyn Robert de Rothschild, el actual jefe de la familia. Investigadores sostienen que Irán no está siendo demonizada por su supuesta amenaza nuclear. Asimismo, los talibanes, Saddam Hussein de Irak y Gaddafi de Libia no eran una amenaza para la paz mundial. ¿Cuál es entonces la verdadera razón? ¿Son los billones de dólares que se harán en las ganancias del petróleo, o los miles de millones en ganancias de la guerra? ¿Es para quebrar la economía de Estados Unidos, o es el mismo para iniciar la Tercera Guerra Mundial? ¿Es para destruir a los enemigos de Israel, o para destruir el Banco Central de Irán, para que nadie pueda desafiar al poder de Rothschild? Podría ser cualquiera de estas razones o, peor aún, podría ser todos ellos. Fuente: AmericanFreePress.net, traducido por Join Profusion X. Vamos a ver ahí muchas de las razones de las invasiones que ha hecho Estados Unidos, obviamente por orden de esta familia, ha sido colocar un banco central bajo la dominación de los Rothschild. Ellos, en el Congreso de Viena de 1815, se dieron cuenta de que mientras no controlen toda la emisión del dinero de todos los países, les es imposible crear un gobierno único mundial. Tienen que tener el control del dinero. Así como alguna vez Mayer Amschel dijo, denme el control del dinero y no me importará quién haga las leyes, porque el dinero controla absolutamente todo. Eso es lo que están tratando de hacer y lo han ido consiguiendo de a poco. En todos los países, incluido el nuestro, no importa si le va bien o mal al país, el dinero se emite y se emite bajo la orden de la Reserva Federal. Y la Reserva Federal es un banco privado que pertenece a la familia Rothschild, que emite dinero sin ningún respaldo, porque no tiene ningún respaldo, y ellos controlan todo. La Reserva Federal no le da ni le entrega ninguna información al gobierno de Estados Unidos como pudiera pensarse, porque es privada, es de la familia Rothschild, y ellos manejan absolutamente todo. Jamás ha sido auditada, jamás ha entregado un balance, y jamás lo hará, porque no les conviene. Bueno, volvamos. En 1816, el Congreso americano aprueba una ley que le da la segunda concesión por 20 años para el banco, el segundo banco de los Estados Unidos, bajo la dominación de los Rothschild. En 1818, a raíz de una masiva orden para obtener todos los préstamos franceses posteriores a la derrota en Waterloo, que todos estos préstamos tenían que ver con la reconstrucción de Francia, comprados por la familia Rothschild, y esto hizo incrementar su valor. Luego, ese año, el 5 de noviembre, colocaron a la venta todos estos préstamos. Por lo tanto, Francia entró en pánico, una caída de la bolsa en ese momento, y ellos entraron para salvar la situación, y entonces se hicieron cargo de la moneda francesa. Estamos hablando de 1818. En 1821, Calman Meyer Rothschild viaja a Nápoles para terminar haciendo negocios con el Vaticano.
En 1823, la familia Rothschild se hace cargo de todas las operaciones de la Iglesia Católica a nivel mundial. Estamos hablando de la Iglesia y el Vaticano sabemos es uno de los estados, estoy hablando del Estado Vaticano, es de los más ricos que existen, y la familia Rothschild tiene a cargo el manejo de toda su moneda y toda su financiación. En 1832, el presidente Andrew Jackson, este es el séptimo presidente de los Estados Unidos, dirige su segunda campaña bajo el lema Jackson y ningún banco. Esto en referencia a la dominación que tenían en ese momento por la concesión ganada de la familia Rothschild sobre la moneda americana. Lo que Jackson quería era dejar o darle a la población la posibilidad de tener un dinero que favoreciera a la gente común y no a una familia. En 1833 comienza Jackson a eliminar los depósitos de los bonos del gobierno en el segundo banco de Estados Unidos, la familia Rothschild, y depositarlo en bancos que pertenecían a familias demócratas. Todo esto para quitarle el poder que tenía la familia Rothschild sobre la moneda. El presidente Jackson, conociéndolos más a fondo, posteriormente dice, comillas, ustedes son una cueva de víboras y ladrones, y tengo la intención de derrotarlos completamente, y por el Dios eterno los voy a expulsar. Esto le generó muchos problemas, por supuesto, y en 1835 intentan asesinar al presidente Jackson. El asesino, Richard Lawrence, dispara dos veces y falla. Es juzgado y sería exculpado por locura. Más tarde, este mismo hombre se jactaría que, comillas, los poderosos de Europa lo habían contratado y lo cuidarían si era capturado. ¿Quiénes eran los poderosos de Europa? Justamente los Rothschild, el primer banco que tomaron justamente de Inglaterra, después Francia y Austria, entonces eran los poderosos de Europa. Y estaban luchando por tomar el Banco de Estados Unidos, que hoy día es la Reserva Federal. Y Andrew Jackson fue un valiente presidente rebelde a ese poder. Uno de los pocos que se han revelado ese poder. El otro fue, más adelante, Kennedy. Y antes fue Lincoln. Ustedes saben lo que pasó con ellos. Bueno, Lincoln también fue asesinado. Lincoln lo que hizo fue crear una moneda independiente a la que tenían durante la primera concesión que tuvieron, y él creó una moneda para los americanos y empezó a hacer comercio con esta moneda que había creado el gobierno americano y dejó de lado al banco que era propiedad de los Rothschild. Esa es la razón por la cual él fue asesinado. Así de simple. Está en la historia, no lo decimos nosotros. Bueno, luego de esto, en 1836, después de años de lucha, los Rothschild y su Banco Central de Estados Unidos, el presidente Jackson consigue expulsarlos del segundo banco y esto es cuando termina su concesión, que no es renovada. Luego empiezan a adquirir no solamente el tema financiero, sino que además todo el tema con todo lo que tenga que ver con posesiones, en este caso las minas de azogue en Almadén, en España. Esto tiene que ver, las minas de azogue son de mercurio. Sabemos que el mercurio tiene que ver con el refinamiento del oro y la plata. Esta concesión fue de las más grandes en esa época a nivel mundial y les dio a ellos un monopolio para el tema del refinamiento del oro y la plata. ¿Ya? De cierta manera ellos, muy astutos, controlaban el oro, el oro y la plata, con eso, al controlar el recurso que es necesario
para refinar el oro y la plata, indirectamente controlaban el oro y la plata. Exactamente, así funcionan ellos. Van haciéndose cargo y van comprando todo aquello, dejándolo bajo su poder. En 1836, Nathan Mayer muere y deja el control del banco N.M. Rothschild y Son a su hermano menor, James Mayer Rothschild. En 1837, Rothschild, ellos, envían a uno de los suyos, August Bolmont, para salvar los intereses bancarios en Estados Unidos, temporalmente derrotados, digamos, porque los sacaron de la banca. En 1840 se convirtieron en los corredores de oro para el Banco de Inglaterra e instalaron agencias en California y Australia. ¿Esto qué significa? Que ellos son los que ponen el valor de la onza de oro. De hecho, hoy también lo hacen. Siguen siendo ellos quien ponen el valor de la onza de oro, que tal cual como vimos en el video, en el último video que acabamos de ver. En 1841, el presidente John Taylor, el décimo presidente de los Estados Unidos, que fue presidente desde 1841 a 1845, veta la ley para renovar la concesión que ellos tenían para el segundo banco de los Estados Unidos y ahí quedan fuera. Se dice que luego de eso, este presidente recibió innumerables amenazas de asesinato. En 1844, Nathan Mayer Rothschild compra las minas de carbón unidas de Victor Vice y la compañía de hornos de alta fundición. Esto también tiene que ver con el tema del oro y la plata, ¿no es cierto? Y pasa a constituirse uno de los 10 principales conglomerados a nivel mundial en esa época. ¿Ah? Es interesante ver cómo esta gente hábilmente se apoderó siempre del dinero y de lo que estaba relacionado con el dinero. Recuerden ustedes, amigos, que el dinero siempre fue respaldado en el oro. Hoy día el dinero que está respaldado por el oro no es ni el 5% del dinero que circula. El 95% del dinero es virtual. Es un dinero que no existe, que no es tangible, que es una operación que aparece aquí en pantalla en el computador, pero es una operación de cierta manera ficticia. Pero esta gente hace muchas operaciones virtuales y de esa manera sacan una tajada de esa operación virtual y la transforman en dinero real, en algo tangible, en una inversión, en algo. Pero se aprovechan de eso. Ya vamos a hablar de cómo funciona eso, es impresionante. Bueno, en 1844, Benjamin Disraeli llegaría a convertirse en el primer ministro británico dos veces. Él publica el libro Canisby, en el que caracteriza a Nathan Mayer Rothschild como, comillas, y esto textual, el señor y maestro de los mercados monetarios del mundo y, por supuesto, prácticamente dueño y señor de todo lo demás. Literalmente, con su garantía, sostiene los ingresos de la Italia meridional. Reyes y ministros de todos los países cortejan su consejo y son guiados por sus sugerencias. Se pueden imaginar cuán importante y poderoso e influyente era, ¿no es cierto? Ahora, en 1845 muere el presidente Jackson y le preguntan qué es lo más importante que él hizo durante su periodo, antes de morir, por supuesto. Y él dice literalmente, yo maté el banco, en recuerdo a que él quitó a los Rothschild de la banca de los Estados Unidos, que los dejó fuera, ¿no es cierto? Luego, en 1845, Jacob Rothschild, quien se había casado con su sobrina, recordemos que en el testamento de Mayer Amschel Rothschild decía que tenían que casarse entre primos, primeros y segundos, para que la
para que todo el dinero quedara dentro de la familia. Por lo tanto, todos sus herederos hicieron caso. Jacob Meyer se casa con Betty, hija de su hermano Solomon, y ellos crean y construyen la línea de ferrocarril más importante en ese minuto en Francia. Se llamaba el Camino de Hierro del Norte y iba desde París hasta Valenciennes, para luego unirse con la red ferroviaria de Austria que había creado precisamente Solomon, el padre de su mujer. En la medida que avanzan, van adquiriendo dominio de la tecnología y de otras inversiones que para ellos son importantes para poder tener el control de la gente y poder tener y crear este gobierno mundial. Un dato antes de hacer un comentario que me parece interesante. En 1847, Lionel de Rothschild llega a ser elegido como parlamentario en la ciudad de Londres. Todos los parlamentarios tenían que hacer un juramento basado en la verdadera fe cristiana. Él, por supuesto, se niega, porque él es judío. Su antecesor o su antepasado, el primero de ellos, era alemán, un judío alemán, y él se niega. 11 años permanece este escaño en el Parlamento inglés sin ocuparse. Él no puede entrar a ninguna sesión, no puede votar ninguna ley. Sin embargo, el espacio o su puesto fue y quedó ahí 11 años esperando hasta que más adelante se abrió con la posibilidad de hacer otro juramento más libre de otras religiones, cuando él recién pudo entrar 11 años después. ¿Cuán poderoso puede ser una familia o un hombre para mantener 11 años un escaño en un parlamento sin siquiera votar una ley? Me pregunto yo. Esto, este comentario que les voy a leer, porque lo voy a leer para que sea textual, es de el autor del libro La Historia de la Casa Rothschild, y que me parece muy interesante, que dice: cuando tengamos el panorama completo, verán cómo detrás de todo esto hay un plan que busca el control financiero, que busca el endeudamiento de todos los países, de todas las sociedades, de todas las empresas, de todas las familias. Pero hay también un plan militar de financiar ejércitos y armamentos. Pero también hay un plan industrial de apoderar de todos los sectores básicos y principales en la producción de energía, en la producción de tecnología de última generación, planes comerciales para apropiarse de la riqueza del mundo, planes para apoderarse de la producción de alimentos a nivel mundial, planes para la salud y planes para la educación a través de los servicios de salud coordinados desde sus centros de poder de la OMS y la ONU. Así es como se ha ido forjando este plan siniestro de dominación mundial. Quiero recordar que todo lo que tiene que ver con educación depende de la UNESCO, y la UNESCO depende de la ONU. Todo lo que tiene que ver con salud depende de la OMS. Y todo esto está bajo el control de la familia Rothschild. Ellos deciden qué se hace y qué no se hace. ¿Por qué la educación hoy por hoy es tan mala? ¿Por qué los estudiantes, no solo aquí, en todas partes, quieren una educación de calidad? Es porque se los mantiene ignorante. ¿Cómo ellos logran manejar a la población? Manteniéndola ignorante. Porque cuando la población no sabe o no entiende, acata. Son borreguitos. Pero si le damos la posibilidad a los estudiantes para que piensen, razonen, disiernan ellos mismos, es imposible poder controlarlos, porque no van a ser controlables, porque son capaces de pensar y discernir por sí mismos. Esa es la razón por la cual la educación es un asco, porque es un asco. Y por eso los estudiantes alegan y están en su razón, pero no les van a dar lo que ellos quieren,
porque no le conviene al poder que ellos sean capaces de discernir y darse cuenta para dónde nos están llevando. Ese comentario que tú muy bien leíste ahí, que es del autor del libro, yo encuentro que es absolutamente la médula del control mundial. Eso es lo que están haciendo ahora, en este instante. Están haciendo exactamente lo que aparece en el comentario. Y todo el control, y esto para que usted lo entienda, amigo telespectador, es muy simple. Hagamos una comparación burda. Si estamos comparando el mundo, ellos controlan el mundo, son dueños del mundo porque controlan el dinero. Llevémoslo a un nivel más chico, en una empresa. ¿Quién es el que maneja la empresa? El que controla el dinero. El que dice qué se contrata, qué se paga, qué no se paga. Ese controla la empresa. Es simple. Y ellos son simples en ese sentido. Ellos buscaron el control del dinero y así controlan el mundo. Hoy día son dueños del mundo. Y esto no lo dice nadie, no aparece en ninguna parte. Es así. Por eso es que nosotros lo destacamos, porque justamente nadie lo dice. Perdón que te interrumpa, pero eso tiene que ver con la razón por la cual ellos metieron las manos en el Medio Oriente. Había países ahí que no tenían Banco Rothschild, tal como apareció en el primer video. Hoy, después de la invasión de cada uno de esos países, hoy tienen Banco Rothschild, incluidos todos, Siria, Libia, Irak, Afganistán, todos ellos. ¿Por qué van detrás de Irán, de Siria? Porque son países que no tienen Banco Rothschild. Mientras no tengan Banco Rothschild en todos los países, les es imposible instaurar un gobierno único mundial. Ahora, el tema, uniendo esto a lo que nosotros habíamos hablado en el primer programa que tuvimos, es acerca del TPP. ¿Qué quiere conseguir el TPP? Que todas las grandes transnacionales tengan poder más allá de los gobiernos, más allá de la soberanía de los países, y sean quienes controlen toda la producción de alimentación, de salud, de todo lo que es importante para la gente. Entonces, ¿cómo controlar a la gente teniendo el control de todas estas cosas? Si tú no participas o no estás dentro del sistema, bueno, entonces te quitamos alimento. No te damos salud, te mueres. Esa es su forma. El TPP, el TIPP, el TISA, todos están en esa línea para poder darle el control de todo lo que es alimentación, de todo lo que es salud a esta familia, porque aclaremos, Estados Unidos es un mandado de esta familia. Es así, es real, ¿ah? Los presidentes de hoy, de todos los países, ellos desempeñan una función y rinden cuentas a quien está más arriba, y quien está más arriba es la familia Rothschild. El único que se ha rebelado contra esta familia es el señor Putin, que no permite entrar a ninguno de la familia Rothschild a su país. Y por eso que están a punto de hacerle la guerra, y ese es un tema que vamos a tratar en breve tiempo más adelante. Bueno, queridos amigos, parece que la hora nos está pillando. Así que le agradecemos a Canal 8 por recibirnos, por acogernos siempre en este lugar muy grato, en un ambiente de trabajo muy agradable, con gente hambrienta de verdad y sedienta de justicia, tal como somos nosotros. Así que nosotros nos sentimos muy a gusto en este canal, que se está convirtiendo también en nuestra casa. Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos la próxima semana, si es posible. Bueno, ahora para despedirnos, me despido también, le doy las gracias a ustedes por darnos su preferencia, y nos vamos a despedir con un último video también que tiene que ver con lo mismo que estábamos hablando. Nos vemos la próxima semana, hasta luego. Child, how you doing, sir? Can you tell us what went on at the Bilderberg meeting this year? Sorry? Can you tell us what went on at the Bilderberg meeting this year? I didn't get that, actually, no. The Bilderberg? You weren't there? No. Not this year. What went on last year? No, I wasn't there last year. You weren't there last year? I think that was my cousin. Your cousin was there? Yeah. I think so. All okay. Right. Do you have a couple minutes for us, Mr. Rothschild? We have a few additional questions for you. I was asking a question inside because I was saying that
the Federal Reserve is one of these organizations that, I know, it's one of these organizations that a lot of people say is the source of inhumane products all across the world because it's a private bank. That was started by your family. It is. Completely untrue. I was also there. And okay. That isn't true. Well, do you know the source of that information? Jekyll Island, 1913, sir. Yeah. Just one thing. We could go on about how, you know, your family committed all these acts against society, but we just want to let you know the New World Order has no legitimacy. And that we as a people are not afraid, and we are waking up to the robber barons and the big banksters who are looting our economy and the Federal Reserve. Well, we just want to let you know the New World Order has no legitimacy, and that we as a people are not afraid, and we are waking up to the robber barons and the big banksters who are looting this economy with the Federal Reserve. Well, what do you, I mean, the Rothschilds family did start the Federal, you know, they divided Europe first, took over Europe, the Napoleon. That's exactly right. What? No comment on that, sir? Atento. This station tall, boring tall.